¿Le parece a usted con el Envigado Fútbol Club y el América de Cali? Fue una mala salida de Ortiz, la pelota la recuperó el Chumi Álvarez, centro. Hay un desplante, una jugada brillante de Neider Morantes. Hace una pantalla, no toca el balón, salta, la pelota sigue su recorrido. Aparece Jorge Horacio Serna y su típica celebración para el primer tanto de la fecha cuarta del campeonato colombiano. Bonita la anotación para el cuadro naranja, que está también buscando sumar en el torneo. Recuerde usted que la situación de los números tampoco le favorece. Artigas llegaba aquí, entregando el balón para el América de Cali. Resbala, cae, toca, juega. Y de primera intención, el balón al fondo de la red para marcar el empate del América de Cali frente al conjunto envigadeño. Anotación correspondiente al Chechito Angulo. Está celebrando con su padre, el Checho Angulo, con su señora madre. Uno por uno terminó el partido. Bueno, muy bien. Esto fue el día viernes. Lo que pasaba entre americanos y lo que pasaba con el Envigado Fútbol Club en el Parque Estadio. Este juego corresponde al del Deportes Quindío. Sí, empezó ganando el Quindío con dos golazos. Este es un pase de Morales. Viene Hilton Murillo de atrás, acomoda la pelota, la pone un poquito adelante, encuentra el perfil y a un rincón donde Estacio no puede llegar. Era una celebración inmediata del Deportes Quindío, que llegaba de una derrota en el juego anterior, muy aparatoso el saldo frente a Junior en la ciudad de Barranquilla. Golazo también, ¿no? Deportes Quindío 2, Atlético Huila 1. Viene aquí el descuento del Atlético Huila por la pelota quieta. César Inestrosa, zurdito, le pega bien al balón. Por un lado, por un costado de la barrera, ahí celebra con Otero. Empataba el partido, observe usted. El balón pasa por encima de la barrera. No tiene reacción Alejandro Otero, el guardameta. Luego viene inmediatamente otro pase de Morales. Y se inventa una jugada Hilton Murillo allá al rincón, se quedó sin reacción también al arquero Estacio y ganó el Deportes Quindío en agonía, dos tantos por uno frente al Atlético Huila. Venga, le está rindiendo al Deportivo, al Deportes Quindío, ¿no? Recuerde usted. Tiene buen técnico. Es que Pecoso trabaja. Vamos al partido de la decepción, porque es que está perdiendo muy seguido el cuadro de Alexis García. López la pelota. Al ataque el equipo de Itagüí. De Itagüí, de las Águilas Doradas, habilitación de Pajoy para Biafara. ¿Sabe qué es una curiosidad? Acababa de entrar al partido, era el primer balón que tocaba. Creo que lo toca y rumbo a la red. El gol de Biafara, quien jugó para el Equidad Seguros. Mire usted, el mismo fabrica el espacio, sale mal Hanger Mosquera, se compromete defensivamente. Luego un rechazo mal hecho por el conjunto Equidad, que no está jugando bien. El servicio desde la derecha, Hanger otra vez. Chamorro, el jugador más destacado del partido en el área, al igual que Pajoy, y una pena máxima cometida por Leudo. Inmediatamente el árbitro del compromiso señala el gol en favor, o el penalti en favor del equipo Itagüí. No le rinde al cuadro de Alexis García, que tendrá compromiso de Copa Suramericana. Córdoba con el desplante, con el amague, es permitido antes de llegarle a la pelota, no en el último pase, y define para la victoria 2-0. 2-0 perdió Equidad contra el Pereira aquí, 2-0 perdió Equidad contra Envigado en Bogotá, y 2-0 perdió frente a Itagüí en su estadio en la capital colombiana. Estamos presentando los goles del fútbol profesional colombiano y nos vamos ahora para el Atanasio Girardot, donde Nacional comenzó ganando desde el fondo, buscando en un partido lleno de incidentes que terminaría en la mañana de hoy. Víctor Giraldo, pase a Pavón. Pavón pase al centro, aparece Rentería, no hace contacto con la pelota, Rentería está ahí, está en posición neutral. No es Rentería quien impacta el balón, rechazo en corto de Camilo Vargas, guardameta de Independiente Santa Fe, y gol de Jonathan. Y esta es la anotación cuando ya Mario Gómez estaba en el campo de Independiente Santa Fe. La mandó para Omar Pérez, y Omar Pérez que la mandó a guardar a la portería de Pesuti, que no podía hacer nada. El partido finalmente culminó. Partido más largo de la fecha. Comenzó ayer y terminó hoy. 1 Atlético Nacional, 1 Independiente Santa Fe. Vamos ahora al Jaime Morón. Este es el juego en Cartagena, Molina. Molina, el pase a Palomino, tercer tanto, es uno de los goleadores del torneo en el campeonato colombiano. Anotó frente al Once Caldas, el pase Molina perfecto, salió de manera equivocada Diego Amaya. Otro partido que tuvo la oportunidad de transmitir Telmes en su servicio informativo en Versus y también en Radiola, en los juegos que se cumplieron el día anterior en el campeonato colombiano. Ya que llegaría el tanto del cuadro Once Caldas para el tiro penal. ¿Por qué fue falta contra Pajoy? Yo creo que no hay la menor discusión de parte del jugador del Real Cartagena. Arremetió contra el futbolista y el cobro. Observe usted a Iron del Valle, el partido terminó 1-1. Hoy a propósito Osorio pasó por Bogotá, el técnico colombiano,
y se fue a Pereira a ver el Deportivo Pereira con el Atlético Junior. El Once Caldas jugará el próximo miércoles en la ciudad de Manizales frente al Deportes Tolima. Este es un gol de Urbano, otro gol de esos goles lindos de la jornada. Urbano es jugador del conjunto Deportivo Cali jugando frente a Chico. Este fue un gran partido cumplido el día anterior, Lucho. Así es, el Deportivo Cali que volvió a jugar en el Estadio Pascual Guerrero y tal vez uno de los hombres que viene con mayor proyección en las divisiones inferiores, ahora en la profesional, Hernán Burbano. Y este es el golazo de Johnny. Ahí la metía John Jairo Montaño. Una pregunta que me hago yo, ¿por qué Castellano ataca la pelota con el pino con la mano? ¿O por qué no sale un poquito más si sí, tiene que sí. buscar el balón? Yo creo que hay una gran ejecución de parte de Montaño. Yo recuerdo cuando él vino con Cortuluá y hizo un golazo aquí a Millonario en Bogotá. Aquí, ¿por qué ataca la pelota con el pie y no con la mano? Es una inquietud que tengo. Va la pelota otra vez. Ahí el hombre había quedado golpeado desde atrás, el jugador César Amaya. Vino el cobro. Esos dos hombres que tenían la cintilla fueron a un choque que los dejó a los dos con la venda en la cabeza. A Johnny y a César Amaya. Y vino desde atrás, tuvo que meterle solamente la punta del guayo y embocarla para el 2-1 a favor del Deportivo Cali. Y ya terminando el partido, el defensor con el que estábamos haciendo referencia terminó metiendo la pelota en el fondo de la red del Deportivo Cali. Mostacilla le pega muy bien al balón, Amaya le pegó muy bien al balón, aprovechó un error de Pino, la pelota perdida dentro del área y luego la reacción a servicio de Ramírez, quien la habilita. Y aquí la definición de Mostacilla, un zaguero central volcado al ataque ante la salida del portero Castillo. Bien, mi querido Esteban, y regresamos aquí al partido del Deportes Tolima. Observe usted que llega Wilmer Parra Cadena, mete el pase sobre zona de 5.50 y aparece Darín Santoya para marcar el primero a favor del conjunto vinotinto y uno. Y fue Santoya el hombre más destacado porque autor de los dos goles. El pase preciso a lo profundo, jugador en posición legal. Intenta ganar raya de fondo, se mueve bien Santoya, la pelota le llega precisa para que él concrete frente a la portería defendida por Benaje. Aquí remata Cristian Marrugo y otra vez aparece Santoya, cazador en el área. La soltaba el portero del cuadro Cúcuta Deportivo y al fondo de la red era el 2-0 a favor del conjunto Deportes Tolima. El primer pase, o sea, el penúltimo pase es de Chará, tercero en la dinastía. Luego Marrugo y más tarde el gol de Parra Cadena. En esta pinturita de Jaider Palacio para el Cúcuta Deportivo, media distancia a la portería del conjunto de la Ciudad Musical de Colombia y el partido se colocaba 2-1. Ahora, tenemos entendido que hubo un gol más de Rafa Castillo. Pero ¿qué lo pasó eliminaron? Finalmente? No, lo anularon. Este es el gol discutido. Él pide el pase, pide la pelota, está o no está en fuera de lugar. Vamos a mirarlo bien. Está o no está en fuera de lugar, Chará hace el pase, anulan el gol, Castillo era el tercer tanto del equipo de Deportes Tolima. Yo creo que está en línea, el juez de línea, yo creo que levanta el juez de línea la mano por precipitar. Ahora en Pereira, el golazo del Deportivo Pereira de Cano a pase en cobro de falta del jugador Totono Grisales. ¿Qué? Me queda esa duda, Lucho. Yo creo que ese gol fue mal anulado a Rafa Castillo. Bien, vamos nosotros entonces a tener eso. Para estar observando, ¿no? Permanentemente, ya vienen todos los muchachos de Telmes a ver el resumen de lo que ha pasado en esta jornada del fútbol colombiano y ahí sabremos si fue o no. Y observe usted la reacción del Junior, un hombre que estaba en el banco, Víctor Cortés. Ahora veo que están reclamando que en el rechazo fuerte de la saga del Deportivo Pereira la pelota va a golpear la mano de Víctor Cortés. Y Cortés luego viene y ataca la pelota a servicio de Vaca y gol. Inicialmente eso es lo que se reclama tanto por parte de la gente de la Perla del Otún, pero hay que mirar si hubo la intención o la intención o la disposición o la disposición de cometer la mano. Qué bonita la jugada que fabricó totalmente Sergio Tálvaro, que recuperó un balón en la zona oriental, la mandó arriba, el Curro Cortés como siempre esperando en el área y marcó el segundo gol para el cuadro Junior de Barranquilla, que dejó en aprietos al cuadro Deportivo Pereira.